buenos días. Quería mostrarle la pieza de hoy, que es un organizador de cartera sumamente fácil, económico y rápido. Y tiene un truquito. Dos piezas en una, porque es reversible, para que puedan ver. Vamos a dar vuelta. Y aquí tienen otro tono, jugando con los mismos colores de tela. ¿Les gusta? Comencemos a coser. Hola, buenos días. Aquí vengo con un tutorial más. Quiero hacer un organizador de bolsa que me han pedido bastante. O organizador de cartera. Quiero ocupar un nuevo material que es fieltro, porque es más económico que la manta R1 o R2, o si no hay en su país. Vamos a ocupar una tela de 31 x 42. 31 x 42. Vamos a ocupar tela principal, fieltro, entretela sin pegamento y el forro. Vamos a pasar una costura zigzag fijando solamente el fieltro y la entretela. Continuamos. Como pueden ver, le va a hacer zigzag. Tienen que tener cuidado que la tela dé, porque a veces da un poco. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a hacer un piquete aquí, un piquete acá, después lo vamos a doblar así, un piquete aquí y un piquete acá. Y con una tiza o un lápiz que salga, ustedes marcan una cruz justo en el centro. A ver si la pueden ver ahí. Continuamos, esto lo dejamos de lado. Seguimos con el otro tamaño. Este tamaño es de 31 por 34. 31 por 34. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner frente con frente de la tela. La tela no tiene frente. Y va a pasar una costura recta aquí y aquí. Una costura recta aquí y aquí. Yo lo tengo listo ahí con la costura. Lo viramos. Y hacemos un vespunte. Por toda la orillita, a ambos costados. Estos no llegan entre tela, nada, son dos de estos. Seguimos. Ahí, como pueden ver, ya le hice el vespunte. Y volvimos a la pieza principal, donde hicimos la X. Así se ve. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Doblamos en dos. Hacemos un piquete. Doblamos en dos. Y hacemos otro piquete a los costados, donde va a quedar abierto. Vamos a juntar piquete. Este lo voy a poner por el lado rojo. Ese no tengo. Piquete con piquete. Fijarse bien que queden derechitos los piquetes, o medir para que les quede bien derechito. Aquí la alfilerean. Lo hace rapidito. Es una pieza sumamente fácil de hacer. No se demora en nada. Entonces, de este piquete a este piquete, ponemos la regla larga. Con el centro. Con un lápiz que se borra con el calor. Recuerden, siempre con lápiz que se borra con el calor. Y vamos a pasar una costura así en cruz. Ahí está. Seguimos. Y en el forro vamos a hacer exactamente lo mismo. Piquete con piquete con el forro. Se hace el piquete aquí. Y dos piquetes aquí, doblan así, piquete con piquete, después doblan así, piquete y piquete. Y después hacemos la cruz. Aquí
que no se lo va a ver muy bien el lápiz, se puede hacer con la pizza para que lo vea. Ahí está. Ahora cosemos y volvemos. Ahí, como pueden ver, ya cosí la cruz, la que habíamos marcado con la. Después se le pasa la plancha y se borra. Es momento de pegar la etiqueta, que no se le olvide. Y en el forro hicimos lo mismo. Aquí ya tenemos cosida la cruz. Lo mismo hicimos con el forro. El forro, en vez de poner la tela así, la pusimos por este lado, por el rojo, que ya lo tengo avanzado para después mostrarse. Pegamos la X y ahora vamos a continuar con la asa. ¿Qué hice? Corté una tira de 6 centímetros. De todo el ancho de la tela, 1,40 m. Doblamos, después doblamos, doblamos y doblez. Y pasamos una costura aquí bien al borde y aquí al otro borde. Seguimos. Ahora vamos a colocar la asa. Marcamos el centro que está ahí, 5 centímetros para este lado, 5 centímetros para el otro lado. Hacia abajo, 2,5. 2,5. Y ahí colocamos la asa. ¿Cómo la vamos a colocar? Así. Vamos a pasar un remate ahí y viramos hacia arriba. Y ahí queda una buena terminación de la asa. A ver, voy a acercar un poco para que la vean. Vamos a coserla como a 1 centímetro hacia adentro. ¿Ya? Aquí están los bolsillos. A los 2,5 centímetros, 1 centímetro se rematamos. Y volvemos hacia arriba y le hacemos como un vespunte ahí, para que se vea bonito ahí. Seguimos. Y quiero que vean cómo cosí la asa. Así. Un vespunte. Y después la subí hacia arriba. Y miren qué bonita queda la terminación. Y ahí las tengo ya todas cosidas. Seguimos. Ahí ya tenemos las asas cosidas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las vamos a juntar aquí. Cuidado con los alfileres, que no queden muy a la orilla para que no se les vaya a quebrar la aguja. Y vamos a pasar una costura recta desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Seguimos. Ahora vamos a hacer las cajas de leche. Ya pasé la costura a ambos laterales. Ahora vamos a hacer la caja de leche. Esta caja de leche tiene 3 centímetros de alto. Sí, 3 centímetros de alto. Quiero que me entiendan bien. 3 centímetros de aquí hasta aquí. Y 2,5 de aquí hasta aquí. 2,5 de aquí hasta aquí. Desde el centro, 2,5 para acá. 2,5 para acá. Y 3 de alto. Aquí ya la cosí. Aquí ya las tengo listas la otra. Una cosa que les quería decir, que resulta bastante el fieltro. Queda, miren, queda bien estructurada la pieza. Ahí ustedes tienen que jugar con los colores. Yo al forro le puse inverso, o sea, rojo, y este floreado. Y ahí ven cómo está quedando. Vamos a seguir con el forro. Lo mismo con el forro. Ahí tienen el bolsillo. Cosimos los ambos laterales. Hicimos una caja de leche de 3 por 2,5 para ambos lados, o sea, de 5. De 5 por 3. Aquí hay que coser. Aquí yo ya la tengo cosida. Y vamos
a cortar una tirita de 10 por 14. Aquí vamos a colocar un mosquetón que generalmente va para las llaves, dan un doblez y doblez y pasan un remate ahí. Aquí ya está cosida, como pueden ver. Esto va en el forro. Dejamos a un lado. Fíjense que no les queda ningún alfiler. Lo ponemos por el revés. Yo no le voy a cortar las puntitas de las cajas de leche. Vamos a meter las asas hacia adentro y vamos a meter el... Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Piquete con piquete. Vamos colocando perrito, costura con costura. Piquete con piquete, costura con costura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar uno aquí, vamos a los 10 centímetros de separación de las asas para virar la pieza. Ahora pasamos un vespunte dando vuelta. Seguimos. Aquí ya lo cosí por todo alrededor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que les he enseñado, a cazar los forros. Caja de leche con caja de leche. Ahí. Caja de leche con caja de leche. Pasamos por la misma costura o un poquito más abajo, un zigzag, lo que ustedes quieran, se le cortar. ¿Ya? Yo ya las tengo cosidas, como ven, le pasé una costura. Vamos a virar ahora. Le damos las puntaditas invisibles o vamos a hacer un vespunte dando vueltas y aprovechamos de coser. La pueden usar tanto por este lado, que está la detrás del mosquetón, el mosquetón desde donde marcamos el centro, 5 centímetros, y ahí se cuece el mosquetón. O la pueden usar de este. Usar por ambos lados, bolsillo amplio con 8 bolsillos. Continuamos, vamos a hacerle el punto y terminamos. Como pueden ver, ya le pasé la costura dando vuelta y como hice dos, para que vean que son reversibles. Este por este lado y esa por este lado rojo. 8 bolsillos, chicas, más el mosquetón para las llaves. 8 bolsillos, 2 aquí, 2 aquí. 2 y 2 son 4 adentro y 4 afuera, 8. Para que vean qué chiqui quedó. La terminación impecable. Lo que tienen que fijarse es que estas cositas le calcen. Ahí no ves. Los rojos, por ejemplo. Aquí los de colores. Que le cuadra. Así que ahí tienen dos organizadores de carteras diferentes. Irreversibles. Así que, chicas, hacer y a vender.
Espero que les haya gustado, que sea de su agrado. Para iniciantes, espectacular este trabajo. Así que espero que nos sigan en nuestras redes sociales, en el nuevo Facebook Colara, nuestro grupo Bordado en Matrices y en Pinterest. Así que muchas gracias por todo y por el apoyo que he tenido. Gracias.